La Galería Marmurán recibió a un público más numeroso de lo habitual para presentar una nueva exposición de Pedro Quesada. Entre los asistentes estaba la presidenta del Patronato Municipal de Cultura, la delegada del Gobierno Regional, Carmen Teresa Olmedo, y el presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte. Este último lamentaba que la cultura y el arte han dejado de formar parte de los intereses de la ciudadanía como espectáculo. Programas de televisión de cocina, todo el mundo se cita a ver las tapas de no sé dónde, la ruta de la tapa, la no sé qué, pero no hay espectáculos de arte, no hay cita de exposiciones, no hay todas esas cosas, o sea que esto es evidente. Yo creo que Ángel Maroto hace aquí, cumple una función que me parece que es voluntaria, o sea que no estoy diciendo que me parece que es voluntaria, pero que hay que apoyarla porque es encomiable por las funciones que tiene con respecto a la cultura. Yo estoy muy orgullosa de cómo participa la ciudadanía de Alcázar en cualquier acto cultural y desde luego en concursos de pintura, en concursos de poesía, en concursos de tapas, de enoturismo, pero desde luego de lo que no cabe duda es que somos una ciudad que vive la cultura y que está apoyando 100% el mundo de la cultura. Nacido en Madrid, Pedro Quesada forma parte del grupo de discípulos de Antonio López, a que el mismo artista puso por nombre el nuevo figurativismo. Este joven artista, al que la Galería Marmurán dedicó una exposición individual hace 3 años, vuelve ahora con dibujos y con las esculturas que ha realizado en los últimos tiempos. Y Pedro ya está ahí, ya no es esa joven promesa, ya está ahí, ¿sabes? Porque está entrando en colecciones importantes nacionales e internacionales. Entonces, eso ya no es el. Esto es como muchas veces pongo el símil del fútbol. Esto es hablar o de primera división o de regional. Y aquí es primera división. Y principalmente trabajo con la figura humana en escultura. Y bueno, pues todas las posibilidades expresivas que tiene la figura humana, ¿no? El todo lo que se puede expresar a través de ella, porque bueno, a lo largo de la historia del arte ha sido pues algo que sobre la que se ha apoyado mucho el arte, ¿no? Para expresar cosas y luego bueno, hay otros lenguajes, pero bueno, yo me apoyo en esto porque tengo también, la verdad, desde crío mucha facilidad para el dibujo y es una herramienta que tengo. En el que yo creo que tiene una mano maestra para el relieve, porque el relieve es de lo más difícil que hay. Hay muy pocos artistas que sepan tocar el relieve. Pues a lo mejor un maestro de él y él, Paco López y Pedro, que tocan el relieve con una dulzura exquisita, ¿no? Pedro Quesada trabaja sus esculturas modelando directamente sobre el barro, aunque después finalice sus obras con otros materiales. En la presentación de esta exposición surgió la posible virtualidad de una nueva tecnología, las impresoras 3D capaces de modelar volúmenes. Tú directamente tocando, trabajando pues un dibujo o trabajando una pieza de barro o trabajando la madera, no sé, confío en que en esa relación se pueda meter de por medio algo que exprese algo que sea interesante, no lo sé. Sí, entonces, pues bueno, yo estoy, no es que esté en contra, tampoco, no quiere decir que esté en contra de las nuevas tecnologías, pero bueno, mi lenguaje, pues, es un lenguaje muy, digamos, como definir, artesanal, por decirlo de alguna manera. Lo de la impresora 3D, hay un hecho diferencial primario y concreto, que es que la impresora 3D nunca podrá hacer eso, podrá repetir lo que hace una mano, pero nunca podrá hacerlo. Que ha conseguido algo que, como decía Tomás, las nuevas tecnologías y otras actividades no consiguen, que es emocionar. Y Pedro ha emocionado con su obra, a mí personalmente me ha emocionado con su obra, pero creo que a todos los que estamos hoy aquí le ha sucedido lo mismo. Nos ha emocionado con su belleza, nos ha emocionado con su ternura y en algunos momentos hasta con su candidez. Yo siempre digo que la obra es un poco el reflejo de la persona. El joven escultor Pedro Quesada pertenece a la tercera promoción de creadores de la Fundación Antonio Gala y esta exposición podrá visitarse en la Sala Marmurán hasta el 24 de octubre.